Hello, hello, hello. Hello. Good evening. Good night. Hello, Hello. teacher. Good evening, people. How are you? Hello. I'm fine, thank you. Hello, hey, teacher. Fine. Are you guys? Hello. Are you happy? Yes. Yes, I am. I'm happy too. Yes. I'm happy too. Hey, look, Lirin. Medicina. Okay. Yes, the list. The list is good. Perfect. Okay. People, how are you? How are you? Hello, Francisco, Oscar, Sandra, Irma, Juan José, Margarita, hello, Yesenia, Tommy, Doug, Alejandro, everybody, hello. Hello. Hello, teacher. Hello. Francisco, how are you, Francisco? Hello, everybody. Francisco, how are you? Very fine. I'm happy. Excellent, brother. Excellent. That's good. That's good. Mauricio, how are you? Not you, Mauricio. Huh? Oscar Mauricio, not me. Okay. Hello, teacher. Un poquito de gripe. A little sick. A little sick. Okay. Yes. A little sick. COVID. No, no. No good, man. No good. Sandra, Sandra, hello. How are you, Sandra? Hello, so and you? I'm fine, thank you. I'm happy. So. No good. Okay. Ima, hello, Irma. Hello. How are you, Irma? Good evening. Good evening. I am good. Yes, but I am a little bit tired. A little bit tired, but you're fine. But you're good, okay? That's good. I mean, it's normal to be tired at this time, especially because it's 8 p.m. Yeah. Understandable. Okay. Juan Jose, hello, Jose. How are you? Hello. I am fine. Excellent. I'm happy for you, man. Yes. Tell me, hi. Hi, teacher. How are you, Delvin? Very well. Are you happy? Yes. Are you happy? Yes, I am. She's smiling. She's smiling. Okay. You are smiling. Perfect. Nelson, hello, Nelson. I feel good. Hello. Hi, Nelson. How are you, teacher? I'm fine. How are you? I'm fine. Today you look normal. All day hard work. I can imagine. Imagine. Okay. Excellent. I'm happy for you, Nelson. Margarita, hello. Hello, teacher. How are you, Margarita? How are you, teacher? I'm fine. How are you? Yes. How are you? ¿Cómo está? How are you? Estoy bien, teacher. I am fine. Repeat. I am fine. Okay. I am fine. Yes. Let me repeat. Margarita, how are you? I am fine. Fine, okay? Fine. Excellent. René, hello, René. Hello, René. He's very far from here. How are you, René?
Your microphone is off. Excuse me, teacher. How are you, man? Good night. Good night, everybody. Hello. Good evening. How are you? I'm fine, teacher. Excellent. I'm happy for you. I'm happy for you. Cecilia, hello, Cecilia. Hello. Good evening. How are you? Fine, thanks. Are you happy? Tighter. Happy, no? No. Okay. It's normal. It's normal. If you're tired, you're not happy, okay? It is good to see you again, Cecilia. Yes, yes. You're welcome. Yesenia, hello. Hello. How are you? Fine. And you? I'm fine. Thank you for asking. Thank you. Thank you. Emma, hello. Hello. How are you, Emma? I'm fine. You happy? Yes. Excellent, excellent. Okay, good. Alejandro, sorry, Alexander. Hello, man. Hi, coach. How are you? I'm fine. Thank you. And you? I'm fine. Thank you. Okay. Excellent, brother. That's good. That's good. Who was your weekend? Okay. Relax. Who was your weekend? We're going to get to the question later, okay? Okay, excellent. Dora, hello, Dora. Hello, teacher. How are you? Tell me. I am good. I am good. Repeat, I am good. I am good. Yeah, okay, perfect. Good, excellent. Alejandra, hello. Alejandra. Hello. I cannot hear you. No le escucho. No le escucho, Alejandra. Sorry. Okay. I don't know either. I don't know what's going on. Okay. Try to fix the problem, okay? Trate de arreglarlo, luego lo contaremos. Okay. William, hello, William. How are you, William? Hello, teacher. I am fine. Thank you. Excellent, excellent. Julio, hello, Julio. Victor, hi Victor. Hello, hello. Julio, how are you? I'm fine. Excellent, excellent. Victor, how are you? Hello. How are you, Victor? Tell me. I am fine. Excellent, excellent. Okay, people, I'm going to take attendance. Tomaré asistencia en este momento, so me responden, okay? Okay, comencemos con Alejandra. Hello. Hello. ¿Sí me escuchan? Yes. Yes. Carlos Ernesto Batres. No yet. Carlos Mario Avendaño. No yet. Hello. Carlos René Rivas. Carlos René Rivas. Hello. Present. Okay, okay. Cecilia del Carmen. Yes. Hello. Yes, I can see you there. Tell me. Yes. Dora. Emma. Francisco. Irma. Juan. Present. Reina, yes, Reina, hello. Present. Emilia, yes, right. No, Ortiz, no yet. Okay.
let's continue right now, okay? Let me show you what we're going to do today, all right? Teacher, a mí no me mencionó. Sorry. Ooh. ¿A quién no mencioné? A mí. Dora Alicia. Oh, yes. A mí tampoco. Dora Alicia. No, es que ya lo vi acá, así que ya después de asistencia, no se preocupen. Okay. Ah, bye. Ok, gracias. Está bien. No se preocupen. Thank you. Gracias. Don't worry, relax. Ok. Okay, here we go. Let me know when you see the presentation. Avíseme cuando vea la presentación. Yeah. Maybe. Wait. Something happened. I have a situation, a problem. Try again. Oh, okay. Again. I'm having the same problem. I keep having this same situation. This is right now's presentation or today's presentation. Welcome everybody. Okay. Well, the greeting, a saludo. Yeah. Bueno, hello, how are you? Okay, let's start. And welcome to video conference number 5. Welcome. Okay, bienvenidos a la video conferencia número 5 o a la clase número 5. Okay. And today is the vocabulary practice, okay? Práctica de vocabulario. Vocabulary practice. That's what we have for today. Okay. And the question, okay? A question for you. How was your weekend? How was your weekend? ¿Cómo estuvo o cómo fue su fin de semana? Okay, 1, 2, 3, 4, 5 different options. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, perdón. Tenemos acá diferentes opciones para responder esta pregunta. Okay, my weekend was good, great, superb, amazing. My weekend was very excellent, lively, interesting. My weekend was super productive, hardworking, nice. My week was a little bad, boring, tiring, unpleasant. Or my weekend was super awful, busy, and hard. Okay. Acá arriba. Mi fin de semana estuvo bueno, genial, super, o increíble. Okay. Amazing, increíble. Okay. Next. My weekend was very... My weekend was very, mi fin de semana estuvo muy, muy bueno o muy excelente, muy vivido, okay, muy interesante, okay. Number three, my weekend was super, fue super productivo, trabajador, o bien, genial, okay, nice, good, okay. Number four, mi fin de semana fue un poco malo, aburrido, cansado, incómodo, no placentero, no placentero. Sorry, have a week. Número 5, my weekend was super, mi fin de semana estuvo super feo, horrible, that's awful, okay, feo, horrible. Busy, ocupado, hard, difficult, difícil, ok, difícil, complicado, ok.
Teacher. Yes. No sé si solo soy yo, pero yo no alcanzo a ver las 5. Yes. Tengo un problema con la computadora, no sé, la presentación no aparece toda, sino que se corta en una parte. No sé si es acá que tengo ese problema. Me tira la ventana de tarea de abajo de la computadora, me tira la ventana, no me quita esa parte de la tela. I'm going to close. La cerré ya, voy a abrir porque. Excuse me. ¿Qué está cargando? Dame un segundo. Bueno, acá está pequeño para que mejor la vean pequeño. Aparece my weekend. My weekend was super awful, busy, hard. Mi fin de fue horrible, ocupado, difícil. Okay. We have different options. Tenemos muchas opciones acá para responder la pregunta, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Okay. Now, ahora practiquemos un poco. Okay. Y le preguntaremos acá a Juan. Iniciemos con Sandra. Sandra, hello Sandra. Sandra, how was your weekend? Hello, my weekend was good. Okay. Yes. Let's continue. Tell me hello, tell me. My weekend was super hardworking. Really? Okay. That's good. That's good. Excellent. Excellent. Cecilia, how was your weekend? My weekend was super hardworking and excellent. Okay. And today you are tired. Okay. The result. Yes. Okay. I'm sorry. Well, no, because it's productive, you know. All right. Excellent. Irma, hello. Hello. How was your weekend, Irma? Okay, my weekend was very busy because I went to the beach and with my family. But it was good because I can relax. Yes, that's all. That's not busy, that's relaxing. My weekend was relaxing, was good. Yes, but I have to drive to there. So okay. It was a little bit tighter for me. Yes, only for that. Okay, I understand. Okay, thank you. Dora, hello, Dora. How was your weekend? Hello. My weekend was very excellent. Excellent. Good. Super good. Good for you. Francisco, thank you. Francisco, how was your weekend? My weekend was very excellent. Okay, good, good, good. Awesome. René, hello. René, hi. Hi, teacher. René, tell me, how was your weekend? My weekend was great.
Great. Oh, okay. Okay, perfect. Thank you. Yesenia, how was your weekend? Your microphone is off. She had not realized. Yesenia, hello. Ay, perdón, perdón, se me había desactivado. My weekend was good. Okay, okay, that's perfect, that's perfect. Alexander, how was your weekend? Thank you. Hi, my weekend was good. I went to church with my family. Satanic church? Normal church. Okay. Juan, hello Juan, how was your weekend? Hello, my weekend was good, productive, hardworking, and a little unpleasant. A little unpleasant, okay. Okay, okay, thank you, thank you. William, how was your weekend? My weekend was really hard, very tired. All right, thank you for sharing, thank you for sharing. Alejandra, how was your weekend, Alejandra? My weekend super hardworking. Many homeworks of the university. Really, I'm sorry. That's not good. Yeah. Margarita, hello, Margarita. Margarita, hello. Hello, teacher. How was your weekend, Margarita? My weekend was good. All right, perfect. Noé, hello, Noé. Good evening. Hello. How was your weekend? My weekend was great. I was with my family. Excellent, excellent. That's good, man. That's perfect. Thank you for sharing. Nelson, hello. Your microphone is off, Nelson. Nelson, your microphone. Okay, hello. My weekend was super nice. All Sunday, travel and motorcycle. Motorcycle. Motorcycle, okay. Very good, very good. Emma, motorcycle. Hello. How was your weekend, Emma? Okay, no. Why is that there? Hello, hello. How's your weekend, Emma? My weekend was very excellent. All right, all right. Victor, thank you, Emma. How was your weekend? My weekend was very lively. Lively, lively. Lively. Yes, lively, okay. Vivido. Lively, okay. Okay, Julio, hello. Hello. How's your weekend, Julio? My weekend was super hard work in house. I can imagine. I can imagine. Okay. Good, good, man. Oscar, hello, Oscar. How was your weekend? Hello, teacher. My weekend is very super y productive. Productive. Okay. Productive. Yeah. All right. All right. Thank you very much. Let's continue, people. Okay. Look at the invitation. Let's. I'm sorry, I'm going to turn the microphone off. Okay. It's interfering. People, remember the microphone needs to be off. Okay. Only when I ask you for examples or for answers, you need to have it on.
otherwise no. Okay. Yes, work on. Okay, listen to the indication that I'm going to just give you. All right, it says, let's work on the book pages 17 and 18. Okay, we are going to work on those two pages right now. All right, and well, let me show them to you. Look at them. All right, now pages 17 and 18. 17, well, 17 is here, I don't know where. Okay, the pages are here. We have 17 here. Look, it says vocabulary practice. Look at it. Vocabulary practice. Listen to me. Ask 6 different partners their names and their occupations. And you're going to do this, okay? Name, occupation, etc. Okay? The second part, no. Okay, the second part, it says spelling bee. We can do that later, okay? Then we have the next part, the next page, which is page 18. Here, you see it here. It says B, singular and plural statements, okay? We have some examples there that you need to do. And here you have to make a question and answer that question. Okay, acá quiero que llenen la nombre y la profesión de la persona. Nombre de profesión, ok. De 6 compañeros de acá. Luego acá en la número 6 tenemos a, perdón, página 18. En la 3 dice singular y plural. Dice, busca los errores. Perdón, sorry. Me comparte el libro como para que mejor lo veamos mejor. Deme un segundo, voy a abrir. Pam 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 pam. Página 18, 17 y 18, ok. 17 y 18. Acá ahora mismo en este instante. ¿Pueden verlo? Can you see the page? ¿Pueden ver la página? Can you see the page? Yes. Okay. Yes. La número uno dice práctica de vocabulario. Pregúntale a 6 compañeros diferentes sus nombres y sus profesiones o ocupaciones. Los pondremos acá, el nombre de persona y la ocupación, ¿ok? Pero en la ocupación póngale he is o she is, ¿ok? Él es o ella es, ¿ok? Luego abajo vamos a eso no, ¿ok? Eso lo vamos a omitir, el de spelling bee, ¿ok? That one no. Luego aquí sí, dice en la indicación, busca los errores en cada oración. Y este, lo encierran en un círculo, el error, y luego lo reescriben, o reescriben lo correcto, o, ajá, we am, eso no es correcto, ya sabemos que es we are. Entonces, circulen allá, acá el error, y escriban la forma correcta o la oración correcta, en todas están acá, estos 5. Luego en la parte 4, dice, yes, no questions and short answers. Ok, preguntas de sí y no, y respuestas con B, con el verbo to be. Y saca, completa las siguientes preguntas usando diferentes sujetos y pregúntalas a un compañero. No haremos eso ahora en este momento, solo haremos la pregunta. Ok, hagamos la pregunta y pongámosle una respuesta. Ok, una respuesta. Como será individual en este caso, pongamos la pregunta ahí, hagamos la pregunta y luego la respondemos. Ok. Y más tarde practicaremos esta parte de acá. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Cómo sabremos las ocupaciones de los compañeros? Perfecto, excelente. En ese momento lo dividiré en 2 grupos, ¿ok? Y en cada grupo
Bueno, yo llegaré a cada grupo, ¿ok? Y you are going to introduce yourself. Ustedes se van a presentar, ¿ok? Van a decir mi nombre es y luego la ocupación, ¿ok? Pero espere a que yo llegue al grupo, ¿ok? En ese momento lo dividiré en dos grupos diferentes y allí estarán todos, ¿ok? Déjenme dividirlos en los grupos en este momento. Únanse a los grupos, por favor, en ese momento. Yo los creé. To the group right now. Pasión, pues. Hello, hello, hello. Ok. Iniciemos. Si quieren, pueden incluirme también a mí. Okay. Perdón, pero ahora. Si quieren, me incluyen ahí, si quieren, en el nombre de la compasión. Ok. My name is Mauricio. I am an English teacher. Ok. Ahora, Débora, digamos. Tell me, your name and your profession, please. Hello, my name is Delmi Gómez. And my profession, no estoy segura si es así, pero warehouse manager. Warehouse, warehouse manager. Déjame le escribo en warehouse manager. Gerente de bodega, right? Yes. O de almacén. Mm-hmm. Yes. Ahí. Mm-hmm. Ahí la puse en el chat. Okay, thank you. Emma. Hello. My name is Emma Trujillo and my occupation is no sé cómo decirlo, jefe de operaciones. Operation boss. Oh, operation manager. Operation manager. Okay. Where can I say that? What I'm going to write it. Operation chief. You can say too in the chat. Okay. Jefe de operaciones. Okay. Very good. Francisco, go ahead, please. My name is Francisco Godinez. My occupation is secretary. Okay, perfect. I am a secretary, okay? Yes. I am a secretary. Cecilia, thank you very much. Cecilia? Hi, my name is Cecilia Cepeda. I'm a psychologist. Psychologist. Okay, let me write it down because it's difficult to write it. There you go. In the chat, okay? Psychologist. All right, thank you. Oscar, hi. Hi, teacher. Hi. My profession is pilot. ¿Cómo se llama? Edecan. Display pilot. Y ¿cómo se dice lo otro? Bueno, saco inventario también del supermercado. Inventory worker. Inventory worker. Ajá. Inventory worker. Okay. All right. Visito los supermercados y hago todo eso. Okay. Thank you very much. People, take notes, okay? Irma, go ahead, please. Okay. Hello, my name is Roxana Najarro. And I am an accountant assistant. Perfect. Thank you very much for sharing. Let's accountant assistant. Okay. Accountant assistant.
In the chat already, Yesenia, tell us. Hey, hello. Yesenia, hello, Yesenia. Microphone, microphone. What? Montón. Hello. Hello. My name is Yesenia. My occupation is secretary. All right. Thank you very much for sharing. Dora, you. Hello. My name is Dora Gámez. My occupation is nurse. A nurse. Nurse. All right. Thank nurse. You. Thank you, Dora, for sharing. Victor? Hello. My name is Victor. My profession is accountant. Perfect. Accountant is in the chat. Okay, thank you very much for sharing. Carlos, hello, Carlos. No, hi, Carlos. Hola. Buenas noches. Good evening. Tell us your name and your occupation, please. Carlos Mario Avendaño. And I'm a salesman. Salesman. Mm-hmm. Okay. In the chat, okay. Ahora, continuemos con la parte, bueno, si ya terminaron la parte de los nombres y ocupaciones. Let's continue with the next one. Continuemos con la siguiente parte, la de las, he dicho uno y dos, creo que son, de la página 18, okay. Continuemos. La idea es hacerlo individual, pero si tienen alguna pregunta que ustedes pregúntense y pues ayúdense mutuamente, ¿ok? Yo iré al siguiente grupo en este momento, ¿ok? Volveré de seguida. All right. Alexander. Sí, más de seis. Hi, my name is Alexander. My occupation is seller assistant. ¿Perdón? Auxiliar de bodega. Seller assistant. Ok. Seller se escribe Seller. Seller. Ajá. Seller assistant. Assistant. Uh-huh. In the chat. Ok. Exactly. Ok. Sorry. Lamento el abandono. En otro grupo, okay. I'm sorry. Okay. Excuse me, okay. Don't worry. I'm sorry. Bueno, vamos a ver a comenzar, okay. Acá por alguna error en la escritura o en el letreo. Yo inicio, okay. My name is Mauricio and I am an English teacher. Hola, campeón. Hi. Thank you. perdón. No, me. Hey. Híjole, perdón. Okay. I know, relax. Okay. Margarita, please. Your name and your profession, Margarita. My name is Margarita, and occupation is my name. Okay. My name. Repeat, I am. No, repeat. My no, names. Repeat. I am. My name is Margarita. I am. I occupation. No, I am. Yo soy. I am. I am. Maintenance. Maintenance. All right. Perfect. Alexander, can you please introduce yourself with your name and your occupation? You, Alexander? Yes. My name is Alexander. My occupation is seller assistant. Perfect.
That's Margarita's profession in the chat, okay? Maintenance, it's in the chat, okay? In the chat. Juan Jose, can you please pronounce your name? Hello, my name is Juan Jose. I am head of logistics. All right. This is what, number one. Am I here? Okay, thank you. What is your profession? I'm sorry, Juan. I didn't get it. Sorry, repeat it. Head of logistics. Like that? Yes? Okay. René, your turn, René. Hello, everybody. My name is Carlos René Riva. I am a salesman. Salesman. It's in the chat. Okay. Sorry, my camera's off. It is in the chat. Salesman. Okay. Noé, your turn. Salesman. Hello. My name is Noé. My occupation is technician. I am technician. Hello. Yes. Thank you. It's there. Okay. In the chat, technician. Okay, technician in the chat. Nelson, go ahead, Nelson. Good night. My name is Nelson. Good evening. Good evening. Yes. Good evening. My name is Nelson. I am salesman or businessman. Okay. We have salesman in the chat. Let me write businessman right now. Okay, it's in the chat, businessman or... Okay, William, your turn, William. Okay, teacher, my name is William Estrada. I am a manager in a financial company. Okay, manager, very good, thank you. Alejandra? Hello, teacher. Hello, everybody. Mm-hmm. My name is Alejandra Erazo, and my occupation is administrator assistant. Okay, very good. Administrator assistant. All right, Sandra, your turn, Sandra. Go ahead. Sandra, hello. Hello. My name is Sandra Diaz. My occupation is technician. Technician? Yes. Okay, administrator is in the chat, a technician as well. Let's continue with Julio. Julio, hello, Julio. Hello. Okay, please. My name is Julio Vázquez. Okay. My occupation is salesperson. Okay. Perfect. Salesperson. Okay. Thank you. Gracias a todos. Yo creo que ya completamos con esta parte. Ya la completamos. Y si no, pues hagámosla. Ahí están las profesiones en el chat con el nombre. Y continuamos con la página 18. Entonces, con el número 3 y número 4. Digo, el 3 y el 4. Esos dos, ¿ok? Hagámoslo. La idea de esto es que lo hagamos individual, porque ahora individual acá en el grupo,
Porque creo que si tienen alguna duda, alguna pregunta, se pueden ayudar mutuamente o dar opiniones mutuamente, ¿ok? Yo iré al otro grupo para ver cómo van y luego volveré a este, ¿ok? Ok. All right. Hello. Hello. Okay. How are you guys doing? Estamos en el número 4. Okay. Do you have any questions? ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda en esa parte? Sí, tenemos porque... que hacer preguntas y... ¿O cuándo que tenemos que hacer? En exercise 4, hagan la pregunta y respondan. ¿Okay? Ustedes hacen la pregunta y ustedes la responden. Como ustedes quieran, de acuerdo a... La individual. Okay. Tenemos que hacer preguntas a los compañeros que estamos aquí ahorita en grupo. Ok, Luke, veamos acá. El número 1 tenemos acá R. Ustedes le pueden poner el que ustedes quieran. Pueden ponerle are you si quieren, are we or are they. Como ustedes gusten, ¿ok? Cualquiera les parezca más fácil. Are they doctors? ¿Son ellos doctores? Acá ponen una respuesta. Yes, they are. ¿Ok? Así de simple. ¿Okay? Y luego sigue con lo demás, ¿ok? Is she, is he, is it, are you, are we, are they, am I, of course. Yo sigo con los demás, ok. Teacher, perdón, yo aún no tengo el libro, no lo he recibido, yo no sé si lo enviaron la vez pasada, pero como se me dañó el celular, sigo sin tenerlo. Ok. Lo que puede hacer en ese caso es que le tome una foto acá a... Bueno, ese teléfono. Virulais está enojado. Yes, I'm sorry. I had to turn off the microphone. Yes. No sé si alguien puede proyectarle el libro a proyectar el libro así en general para que todos lo vean y para que también él trabaje en su casa así con el lápiz. Pero... ¿Cómo así? ¿Compartir la pantalla o qué? El libro. No tienen físico. Ok, en mi caso lo tengo digital. Así les decía yo, como lo comparten en este momento. Ok. Continuemos entonces con esta parte. Luego yo voy a regresar acá a monitorear. Ok. Volveré. Ok. I will be back. I'm going to the group. Ok. Iré al otro grupo en este momento. And I will be here soon. Ok. If you finish, don't worry. Take your time, rest, okay, and relax. All right? I will go to the other group right now. Continue working. Continue, okay? Uh-huh. El day, correcto. Hi. Entonces, es Natalia y Sarai are the new supervisor. Correcto. My boss is Jorge Sandoval. Correcto. Sí, es sí. You're doing okay, here, right? Okay. Continue. My secretary
are not. They are secret. No, no. Isn't. Is not Laura Miranda. Sí. Is not or isn't. Yes. Entonces las cinco cómo? Las cinco quería Dave secretary is Laura Miranda. Yes. Secretaria no es not. Laura Miranda. Is not or is not. Is not. Dave que Dave su su secretaria no es Laura Miranda. Sí. Ah, okay. Dave secretaria is not secretary. Is it not? Isn't or is not? Ah, or is not. Okay, está bien. ¿Te digo? Okay. Entonces ya las complementamos. Pero falta la otra parte. Falta la parte de abajo. Ah, okay. Seguimos. Aquí encuentro el libro. The book is here. Acá está el libro para que vean la parte que sigue, es la 4. It's about yes, no questions and short answers. En esta parte quiero que ustedes lo hagan libre, ¿ok? Buen día, individual. Bueno, vamos al número 1. Dice, are. Ese es el auxiliar de be que nos da. Are. En este caso, in this case, you have the option to use you, ¿ok? Are you, if you want, ¿ok? Are we, ¿ok? Or are they? Your decision, okay? Are you, are we, are they? Okay? That's your decision, okay? Let me help you with one example. Déjeme que le ponga un ejemplo, okay, como guía. Have you practiced soccer? That's different. That's different. Are they a student English? English students. English students, okay. Look at the example. Sería siempre con ocupaciones, entonces. Exactly, yes, yes. Thank you very much. Yes, yes. Okay. Veamos el ejemplo. Are you an astronaut? La pregunta es esa. ¿Eres tú astronauta o un astronauta? Te pones, no, I am not. Okay. Es la respuesta. No, no lo soy. Okay. No, I am not. Okay. Y luego siguen con lo mismo, con la misma dinámica, ¿ok? Siempre con respuestas cortas, entonces sería. Yes, siempre, así. Ok. Sí, porque esa es la indicación. Yes, no questions and short answers, ¿ok? Es cierto. Yes, ok. Continuamos aquí de manera individual. Una vez terminen, me avisan, ¿ok? Iré al otro grupo. Uy, permítame, alguien fuera acá. Aquí estaba Oscar, ¿verdad? En este grupo. Oscar, aquí estaba, ¿no? No recuerdo quién estaba en este grupo. Bueno, lo mando para acá. Volveré, okay? I'm going to the other group. Son ellos que ponemos una proyección, va. Mm-hmm.
Vamos arriba a la 1. Ok, muy bien. Vamos al número 4. Acá tenemos un pequeño inconveniente. Bueno, está bien, está bien. Gramáticamente, está bien. Pero imagínense la situación así. Ahí se pregunta a la persona el mismo y se responde el mismo. Ok, es como yo diga, Mauricio. Mauricio. Are you a teacher? Yes, I am. Ok. Como que se responde a uno mismo. En ese caso es cuando le es es diferente, es maybe he's crazy. Ok, así sí es posible en ese caso, ok. En ese caso sí es posible, pero la respuesta sería no, you are not. Porque se le pregunta a alguien más, hey, hello Pedro, am I a teacher? Yes, you are, or no, you are not. Okay. 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 So well, no, you are. Huh? Mojada dos. La respuesta de la dos. No, she's not. Well. La respuesta es corta, ok. No, she is not. Ok. No, she is not. No, she is not. Simple. No, she is not. No, she is not. Mm-hmm. All right. Who is sharing the screen? Hey, Carlos. Hello, Carlos. Matre. How are you, man? Good to see you. Your microphone is off. I don't know what you're saying. Your microphone is off. Hello. Hello. Sorry. I have some trouble with my cell phone, and I can go in, log in, just when I come to my back to my house. Oh, that's okay. That's okay. Hopefully, that won't be a problem in the future. Traffic junk and some other troubles. I get it. I understand. I couldn't to stay at the time, but I'm here. All right. The good thing is that you're here. Okay. People continue working. I will continue monitoring the other group. Okay. And I won't visit you again. I won't come back here. I will go to the group and I will finish the meeting or the group over there. Okay. So see you later in the main session. Okay. Hello, I'm back. He vuelto. Hello. Did you
Did you finish? No, aún no. Yes. Concluimos, terminamos, ¿no? Yes. Yes. Finish. Okay. Perfecto, excelente. Entonces, cerraré el grupo y nos veremos en la sesión principal. Okay, I will see you in the main session. Hello, welcome again. Bienvenidos otra vez. Okay. Continuemos. Let's continue. Oh. Tengo que volver a retomar acá algo muy importante. A second. Antes de todo, hoy es último día para completar la tarea de la semana, porque en teoría hoy es viernes, pero se cumple todo. Okay. Okay. Quien no haya podido acceder a la plataforma todavía, me envía un mensaje privado por WhatsApp. Okay. Para poder anotarlo y saber qué problema ha tenido y poder reportar ese problema por aquí. En la mañana y había pocos con 100, 80, 70 y unos con 0. Okay. Tenemos hasta el día de hoy para completar. Gracias. Mañana y okay. No, la cosa que. No, me quedo callado. Volveré a pasar lista por segunda vez, así que me responden para actualizar. Alejandra Yamilet Erazo, hello. Hello, teacher. Ok, perfecto. Carlos Ernesto Batre Cárdenas. Cárdenas. Oh, ok. Carlos Mario Avendaño. Presente. Okay, you are there. Carlos René. Presente, teacher. Cecilia Beatriz. Presente. Naomi Guadalupe. Presente. Ahora Alicia Navarrete. Presente. Daniel Trujillo. Hello. Hello. Francisco Nehemías Godínez. Presente. Irma Rosales Najarro. Present. Juan José Portillo. Hello, present. Julio Enrique Castro. Julio Enrique Castro Vázquez. Present. Mario Alexander Ortega Arcao. Here. Nelson Domínguez Díaz Alas. Here. Oscar Mauricio. Presente, teacher. Reina Margarita. Presente, teacher. Sandra Elizabeth Díaz. Víctor Manuel. Presente, teacher. William Gonzalo Estrada.
Present, teacher. Yesenia, hello, Idalia. Yesenia, hello. Hi. Presente. Okay, and Noé Ortiz Carrillo. Presente, teacher. All right, perfect. Carlos Ernesto Vázquez, I don't know, right? No, I need to. Apparently, he got some internet problem. Okay, thank you. Entonces, en este momento vamos a compartir lo que hicimos o lo que ustedes hicieron en los ejercicios. Let's check this out. Let's check this out right now. Okay. Veamos acá. Iniciemos con Cecilia. ¿Are you there, Cecilia? Yes. Thank you, Cecilia. Please share what you have from this part, please. Todos o one? Two, al azar. Mauricio, English teacher. Y Delmi, warehouse manager. Thank you very much, Delmi, Cecilia. Delmi. Thank you, Cecilia, for sharing. Thank you very much. Let's see, Sandra. Hello. Hello. Noé Carrillo, he is technician. Margarita, she is maintenance. Hello. No, I couldn't hear you. I can't hear you. Okay. No le puedo escuchar. Okay. Repeat. Aprovecho. Thank you. Noé Carrillo. He is technician. Uh-huh. Alejandra, she is administrator. Administrator assistant. Okay, that's fine. Only two is okay. Only two is okay. Victor, hello, Victor. Hello. Sure. Two only, please. Emma, my occupation is operation Francisco in a secretary. Okay, thank you very much. Irma, hello. Share what you have, please. Okay. Francisco is a secretary and Doralicia is a nurse. Sorry, what? Doralicia is a nurse. Okay. Or nurse. Nurse. Nurse, okay. Okay. Godinez. Póngale cero. Cecilia Cepeda, she is a psychologist. Psychologist. Roxana Najarro, she is a accountant assistant. Thank you. Thank you, Francisco. Noé, see what you have, please. Yes, teacher. Juan Jose, he is head of logistics. Mm-hmm. Julio Vasquez, he is salesperson. Sandra Diaz is technician of, she is technician of laboratory. Okay, that's fine. Thank you very much for sharing. William? Okay, teacher. Margarita. Things. Maintenance. Maintenance. ¿Esto ya qué es? Alexander. Llamada cortada. Y they are Arlian.
Sorry, repeat, please. Sarah. Argland. Assistant, no? No. Alexander. Uh-huh. King. Seller. Mm-hmm. Assistant. Okay. Thank you. Thank you very much. All right. Thank you for the ones that have participated. Gracias a los que participaron. Los que no lo han hecho, lo harán en esta semana acá. Okay. Iniciamos con Juan José. Juan José, number one. We are marketing manager. Thank you very much. We are, okay. We am, that doesn't exist, okay? That's not correct. Thank you. Yesenia, number two, please. Yesenia? Number two. La segunda, Yesenia. Yes, sí. Yes, sí. Está ocupada, me parece. Okay. Dora, hello, Dora. Hello, teacher. La dos, she's not Margarita Marroquín. She is not, okay? She's not. She is not, all right? She is not. Okay, very good. Continuemos acá. Tell me, three. Natalia and Sarai are the new supervisors. Thank you very much. Are is no, okay? Are. Emma, number four. My boss is Jorge Sandoval. Thank you very much. Is, okay. Nelson, number five. Their secretary is not Laura Miranda. Okay, their secretary is not Laura Miranda. Thank you very much. Okay, continuemos acá. Part four. René, number one. René, number one. En esta parte varía, okay, porque es individual y es libre. Okay, varía. Va, varía. Okay, number one, are you salesman? Mm-hmm. Yes, he's salesman. Yes, I am. Okay. Okay, teacher. Very good. Margarita? Number two. Hello, teacher. Hello. She's Jessica. Is she? She, Jessica. Yes, she is. Okay, Carlos, Avendaño. Carlos Avendaño. No. Are we salesmen? Uh-huh. Yes, we are. All right. Carlos Batres, hello. Number four. Four. Am I a doctor? No, you're not. Okay. Alexander, number five. Is you a doctor? Yes, I am a doctor. Wait, please. Number five? Yes. Is you, doctor? Is you. Uh-huh. No, perdón.
Right. Ahí me equivoqué. Yes. Lo voy a... Is... No. Is he or she? Is she psychology? Okay, a psychologist. So, all right, all right. Let's see, let's see. Let's continue. Julio, number five, six, sorry. Julio, hello, Julio. Hello. Number six, Julio. Six. Are they carpenter? No, are they not? No, they are not. No, they are not. Okay. Not they are not. Farmer. I am farmer. Okay. Very good. Very good. Can we stop sharing? People, everybody, thank you for your participation. Thank you very much for your participation in the exercises. Do you have any questions? Any questions? No. No? Okay, then. Let's continue right now. Vamos a continuar entonces. Ok. ¿Ven la presentación? Yes. ¿La pueden ver? Sí. Sí se ve. Ok. Aquí nos habíamos quedado. We were here. Ok. We finished this part. Pages 17 and 18. We're working on the book and we finished that. All right. Right now, en este momento vamos a hacer algo. Ok. Veamos acá. Micrófono, por favor. Apagado. Everybody, thank you very much. Okay, continuemos. Acá vamos a hacer esto. Okay, let's review the topics. Repasemos los temas que hemos visto. Okay. Tengo una pregunta para todos. The question is, do you remember the topics? ¿Se recuerdan los temas que hemos visto? More or less. Verbo to be. Conjugación. Conjugación del verbo to be. Ajá. Singular, plural. Singular, singular, plural. Ajá. Los posesivos. Posesivos, ajá. The alphabet. The alphabet, thank you very much. Uh-huh. What else? Okay. Either spell your name. Uh-huh. How do you spell your name? Okay. Lo que hemos visto, lo vamos a medio repasar este día. Acá está. Lo primero, the first topic that we saw was B. B. Okay, the verb B. Vimos el verbo to be con afirmativas y negativas. Okay. That's the first part that we saw. The verb B with affirmative and negative statements. Okay. Una vez. Hello, Zoom. People, no los veo. Hello, Zoom. Aquí estamos, okay. We finished. We practiced affirmative and negative examples with B. Okay.
With B, we practice yes, no questions and short answers, okay? We practice the alphabets, okay? We practice the alphabets, okay? A, B, C, D, etc. We practiced this, okay? We practiced the possessive adjectives, okay? My, you, his, her, your, his, her, etc. Okay, and we practice. Remember this part, the little comma, the small comma, a possessive form of nouns. Okay. Estos son los temas que hemos visto hasta este momento. Okay, affirmative and negative, yes, no questions and short answers, the alphabet, possessive adjectives, and possessive form of nouns. Vamos rápidamente a medio repasar los o recordarlos más bien. Lo primero que tenemos acá son the first part. Okay, the first part that we have here are affirmative statements. Okay. Affirmative statements. Veamos los ejemplos. Eso aparece en el libro. Okay. Affirmative statements. I am Natalie. I am Natalie. I'm Natalie. You are a secretary. You're a secretary. He is an engineer. He's an engineer. She's a floor manager. She's a floor manager. If it is plural, we are Irene and Cindy. We're Irene and Cindy. You are managers. You're managers. They are colleagues. They're colleagues. Si ven acá arriba, bueno, abajo de affirmative statements, pueden lograr ver la estructura del sujeto o la persona. El verbo to be, am, is, are, y el complemento, ¿ok? Así es como se forman las oraciones, como lo ven acá. Y también está repetido aquí abajo con sus respectivos ejemplos para que lo puedan ver mucho mejor, ¿ok? Miren, el sujeto está ahí, I, you, he, she, he, you, we, and they, ¿ok? Those are the subjects. Verbo to be, am, is, are, ¿ok? Cualquiera... Excuse me, cualquiera de los tres, dependiendo del sujeto. Y un complemento, ¿ok? Un complemento. Así es como se forma la oración afirmativa usando el presente simple con el verbo to be. Estamos acá de este lado, tenemos una vez más los sujetos. Los sujetos. I, you, sorry, I, she, he, it, you, we, and they. Con su respectivo verbo to be. Veámoslos acá. Usamos I am, ok. She is, he is, and it is. You are, we are, and they are. Ok. Así es como se usa el verbo to be en el afirmativo. Ok. This is how we use the verb be in affirmative sentences or affirmative statements. Ok. Continuamos. Over here, por este lado, examples. Continuamos con affirmative statements, but in this case we have more examples. Okay, más ejemplos. Examples. I am a student. You are an astronaut. He is a teacher of math. She is a dress designer. It is a German shepherd, pastor alemán. Okay. You are secretaries, we are army soldiers, and they are shoemakers. Esos son ejemplos de afirmativas usando el verbo to be. Tres personas, les contaré tres personas. Ok, only three. Solo tres personas me darán ejemplos. Elegimos a Cecilia. Can you provide examples? One example, ok. Only one. I am a psychologist. There you go. Perfect. Thank you very much, Cecilia, for sharing. Well done. Irma. Okay. He is a soccer player. All right. Thank you very much. Elegimos a Mauricio. Tocayo, hello. Hello, teacher. He,
she is secretary. She is. She is a, ella es secretaria. She is a secretary. Okay, okay. Chicos, ¿alguna pregunta o duda de afirmativas? ¿No? No. 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 Ok. Entonces continuamos con lo opuesto. Let's continue with the opposite. And the opposite, o lo opuesto, es esto. Ok. Negative statements. Ok. Oraciones negativas con el verbo to be. Lo cual es prácticamente lo mismo, solo que le ponemos not. Ok. Negative statements, tenemos acá la estructura, el sujeto, más el verbo to be, que se sea am, is, or are, luego el not, para negar, y luego el complemento. Veamos los ejemplos acá en las negativas. I am not Natalie, I'm not Natalie, you are not a secretary, you're not a secretary, he is not an engineer, he's not an engineer. She's not a floor manager. She's not a floor manager. The plural form, we are not Irene and Cindy. We're not Irene and Cindy. You are not managers. You're not managers. They are not colleagues. They're not colleagues. Okay. Para formar el negativo con el verbo to be es muy sencillo. Solo le ponemos not. Okay. Después del verbo to be. Okay. Si ven acá, repito repito la estructura. Okay, ya con ejemplos. Okay, veámoslo. I, you, she, he, it, you, we, and they. Es el sujeto, el verbo to be, am, is, are. Luego ponemos el not, okay, para negar. Y el complemento, okay. Acá tenemos una vez más esto. I, she, he, it, you, we, and they. I am not. She is not or isn't. He is not or isn't. It is not or isn't. You are not or you aren't. We are not or we aren't. They are not or they aren't. And let me give you full examples here. Look at examples. I am not a student. You are not an astronaut. He's not a teacher of math. She's not a dress designer. It is not a German shepherd. You are not secretaries. We are not army soldiers, and they are not shoemakers. Okay. Now let's do this. Let's continue here. Juan, hello, Juan. Hello. Can you give me an example, please, with the negative form? You are not a lawyer. Hello. Oh, he's good. He's good, man. Thank you. Thank you. Thank you, Juan. Let me see. Margarita, give me an example, please. You are not a manager. Repeat it, please. You are not a manager. Okay. Very good, thank you. Francisco. Hi. Hello. I am not a tailor. Okay. I am not a tailor. All right, all right. Tell me, hi. Hi, teacher. Roxana Najarro is not inventory workers. Inventory. Inventory worker. All right, perfect. Thank you very much, Carlos. Avendaño, no.
Are Delmi a warehouse manager? Thanks. Alejandra? Hi. Hi. I'm not a singer. Okay. I know. And let me see one more person and we continue. Sandra. Sorry. You are not a secretary. Okay, perfect. Okay. People, do you have any questions? ¿Alguna pregunta? No. No. Perfecto, ok. Continuemos. Acá no logran ver las preguntas. Yes. The topic, yes, no questions and short answers. Ok. How to use yes, no questions and short answers with the verb be. Yes, no questions. Are you Carlos? Short answer, yes, I am. No, I'm not. Is she a manager? Yes, she is, or no, she isn't, or no, she's not. Is he a supervisor? Yes, he is. No, he isn't. No, he's not. Are you colleagues? Yes, we are. No, we aren't. Or no, we're not. Are they service providers? Yes, they are. No, they aren't. Or no, they are not. Are your bosses here? Yes, they are. No, they aren't. And no, they are not. Okay. Acá están las preguntas de sí y no. Y la respuesta corta. Okay. Pero vamos a verlos acá. Okay. Ya con más detalles. Okay. Yes, no questions and short answers. La estructura la dan acá. Be. Okay. Am, is, are. El sujeto más el complemento más el signo de pregunta. Ok. Continuemos. Acá vemos el sujeto. Ok. I, you, she, sorry. I, you, he, she, it, you, we, and they. Subject. The auxiliary, am, is, and are. And the complement. And I forgot the question. The question that got over here. Am I a secretary? Am I a lawyer? Am I an engineer? Is she a secretary? Is she an engineer? Are you an engineer? Etc. Okay. Y acá tenemos esto. Am I? Espacio. Is she? Is he? Espacio. Are they? Espacio. Okay. Vamos acá con una esto más completo. Just no questions. Your answers. Examples. Am I a tailor? ¿Soy yo un sastre? Yes, I am. No, I am not. O lo que les dije anteriormente de yes, you are, and no, you are not. Lo cual sería lo más lógico. Ok. Lo cual sería lo más lógico. The second, are you happy with your new job? Are you happy with your job? Yes, you are. No, you are not. En este caso sería, yes, I am. And, no, I am not. Lo más lógico. Okay. Is Cindy a pilot? Is Cindy una piloto? Yes, she is. No, she is not. Okay. Is Carlos a doctor? Yes, he is. No, he is not. Is the dog sick? Sick, enfermo, okay? Is the dog sick? Yes, it is. No, it is not. Are you painters? ¿Son ustedes pintores? Yes. Lo más lógico sería, yes, we are, or no, we are not. Okay, but I have, yes, you are. No, you are not. Are we soccer players? Yes, we are. No, we are not. And are they congressmen? Yes, they are. No, they are not. What is congressman? ¿Qué es congressman?
Congressman, no. Congresista. Diputado. Diputado, congresista. Ok. Y acá está. Solo dejar algo muy claro acá con algunas. Deben marcarlas porque sí suena. Yes. Tengo una pregunta. Ok, pregúnteme. Donde dice, ¿is Carlos a doctor? Ajá. Es, ¿A significa una? Un doctor. ¿A significa un? Un o una. Ambas cosas. Un o una. Yes. ¿Se puede usar en ambos? ¿A para un o una? Sí, sí. Ok. Las que he encerrado son las que suenan un poco ilógicas o más bien descabelladas, porque, bueno, les decía anteriormente, no sé qué grupo era, de que cuando usamos acá Am I a Taylor y le respondemos con yes I am o no I am not, no suena lógico. Suena lógico si usted se está preguntando, porque si usted se pregunta a sí mismo, suena lógico. Vaya Taylor, yo me respondo a mí mismo, me respondo, sí lo soy o no lo soy. Yes, I am, no, I am not. Okay. En ese caso, sería de dos personas. Ejemplo, Nelson, are you a Taylor? Do me. Are you a Taylor? Yes, I am. Ok, observa. Or not, I am not. Ok, le pregunté con eso de acá. Are you a Taylor, right? Here. Mm-hmm. Con eso de acá, la segunda. Y le he puesto acá, yes, you are, and no, you are not, para darle énfasis a la pregunta, que es are you. Pero en realidad, lo lógico es responder con yes, I am, porque me preguntan a mí. ¿Cómo? O si le pregunto a Nelson, Nelson, am I a Taylor? Not, you are a teacher. Okay. Respondió con you are. Le pregunté con I am, but you are. Lo mismo pasa con la parte de abajo de are we soccer players? No, are you painters? ¿Son ustedes pintores? Y respondemos con uno mismo, no sé, que no tiene lógica, ¿ok? Acá tengamos mucho cuidado con esto. De hecho, se cambian acá. Serían así. Uy, sorry. Igual acá. Después serían así, viceversa. Ok. Yes. Do you have any questions? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Opinión? ¿No? Continuamos con la siguiente parte. Y esta es la siguiente parte de lo que hemos visto toda la semana. Ok. Ok. Repetiré una sola vez, luego preguntaré a qué podemos adelantar. Ok. Okay, listen to me, okay? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, E, U, V, W, X, Y, and Z. Y. Okay, very good. Repetir una vez más y luego ustedes repiten, luego después, ¿ok? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z, ¿ok? And Z. Very good. Vamos a ver, let's see los que no han participado acá.
Dora, hello. Hello. A, B, C, D, E, F, G, A, I, K, G, J, K, L, N, N, O, P, P, Q, R, X, T, U, D, W, W, I, X, no, W, X, no, este, W, X, Y, Z, Z, all right, Z. Very good, very good. Thank you for sharing, for helping us. My back hurts. Julio. Hello, Julio. Hello. Go ahead, Julio. A, B, C, D, E, F, J, perdón, H, I, J, K, L, M, N, O, P, perdón, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, V. Thank you very much for that, Julio. Oscar. Hola. Hey. All right. Perfect. Thank you very much for that. Let me stop here. Let's continue. Look, the next part. Thank you, everybody, for participating. The next part for the next topic that we reviewed was possessive. Okay. I think of possessive. Possessivos, I, my, you, your, he, his, she, her, it, it's, we, our, they, their, right? And I have it here, look, the same situation. Possessive adjectives representan una posesión, una propiedad o una relación. Es lo que le mencionaba hace como tres días, cuatro días. Tenemos yo, me. Tú o usted, su, okay. He, his, she, her, it, it's, you, your, we, our, they, their. Y luego lo que le sigue al posesivo es un objeto, animal, persona o lugar. Okay. Ejemplo, examples, my brother, your car, his wife, her dog, its food, your restaurant, our goals, metas, okay? Their books, okay? Ejemplos completos. I am happy with my family, okay? You are in the restaurant with your sister. He loves his children. She eats with her dog. The car is with the car. Sorry. What I am. What happened? Sorry about that.
Okay, look, the next example, that we have is the cat is with its toy. El gato está con su juguete. We are at a restaurant. Estamos en nuestro restaurante. They are at home with their parents. Ellos están en su casa con sus padres. Okay. Well, any questions? ¿Alguna pregunta acerca de los posesivos? ¿Adjetivos posesivos? No? Okay. Next. Possessive nouns. Or possessive form of nouns. Los posesivos expresan posesión, propiedad y relación, así como lo anterior. Ejemplos acá, our teacher's name, el nombre de nuestro maestro. Pedro's address, la dirección de Pedro. And Melissa and Dora's last name, los apellidos de Melissa y Dora. Okay. Acá he puesto lo, bueno, eso lo mostré hace como unos cuantos días. Ok. Possessive form of nouns, misma estructura. Tenemos el apóstrofe y la S. El S, luego la S y el apóstrofe. Ok. Acá está una pequeña indicación o definición. Usamos el apóstrofe y la S, o la S y el apóstrofe, para expresar posesión, relación y propiedad. Ok. I drive my father's car. Yo manejo el carro de mi papá. I have that part over there. She wants to buy her parents' house. Ella quiere comprar la casa de sus padres. Okay, and we have that. El apóstrofe y la S significan de. Okay, de. Eso significan. Okay. Acá tengo, do you have any questions? No. Any questions, people? No. Okay, then, no questions. Okay. Chihuahua. Okay. In the chat, I am going to send, enviaré en el chat the activity. Okay. La actividad que haremos en este momento. Okay. Ya la envié allí en el chat. Ahí está. Para todos. Okay. The activity is individual. Actividad es individual. Okay. Está muy, muy sencilla, no tomará mucho tiempo en hacerla. Dice task, tarea o trabajo. Un ejemplo en afirmativo, uno en negativo, una pregunta con respuesta, un ejemplo con los adjetivos posesivos y un ejemplo con la forma posesiva de los nombres. Ok. That is right now's activity. Ok. Let's do the activity. Mientras paso la lista otra vez. Me responden si o si están aquí presentes, ¿ok?
The activity is handwritten. Okay, escrita a mano, okay. Escrita a mano. Chair. No puedo ver la tarea. Really, why? No la puedo ver ahorita. Really? Si me salgo a verla, me desconecto, me saca del programa. Y me pasa la de ayer. Ya la envía WhatsApp, dice Víctor. Sí, pero es que si yo digo a ver el WhatsApp ahorita, me saca el teléfono y me manda a volar por allá. Ok. No sé si alguien lo puede compartir acá en la. Ajá, no sé si lo puede poner usted allí en la pantallita, porque si no, pero si yo salgo a ver eso, me saco. Ahí está. Ah, es el mismo de hace un rato. No aparece, no la puedo compartir. O autocompartir. Sorry, no puedo. Solamente que la copie y pegue en otro lugar. En un Word, tal vez. Oh, ¿me? Yes. Ok, ahí está. Thank you very much. ¿La puede ver, este Italia? Sí. Okay, excellent. Okay, voy a hacer el listo una vez más. Okay, Alejandra, hello. Hello. Okay. Carlos Ernesto Batres. Hello, hello, hello. All right. Carlos Mario Avendaño. No, hello. Carlos René Rivas. Carlos René Rivas, hello. Present, hello. Cecilia Beatriz, hello. Hello. Demi Guadalupe. Present. Dora Alicia. Presente. Emma Yanira Trujillo, Emma, hello. Presente. Francisco Neemías. Presente. Presente. Hello. Present. Juan José Portillo Durán. Hello, present. Julio Enrique Castro. Present. Mario Alexander Arteaga. Here. Nelson Domínguez Díaz. Presente. Oscar Mauricio Montenegro. Oscar Mauricio. Oscar Margarita. Presente. Sandra Elizabeth. Presente. Víctor Manuel. Presente. William Gonzalo Estrada Chacón. Present, teacher. Yesenia Idalia. Presente. El Noé. Hola, teacher. Presente. Perfect. Teacher, presente. Yes. Yes, Oscar. Don't worry. Pero cuando me meto a
a las preguntas del ejercicio se bloquea, se me bloquea. Pero yo sí le estaba escuchando. También, por eso no me salí. Pero no me salí ahorita. Entiendo. Did you finish? Terminamos para poder revisar. Oh. Vamos a compartir lo que tengamos, ¿ok? Ya se hizo un poquito tarde. Y compartiremos. Yo le envié una, teacher. Yes. Yo le envié una. Ahí a chat escrita, no sé, estaba bien. Ok, ok, no problem. Okay, he leído lo que está, nos ha puesto en el comentario Nelson, está un poco bueno. Cuántos errores hay, pero está bien. Cecilia, muy bien, muy bien. Excelente, por cierto. Excepto con May. En la última puso my cat. Okay, demás está todo bien, perfecto. Carlos Batres, como business manager, management. Ok, perfect. Vamos a medio, unos cuantos que mencionen, ok. Empecemos con Alexander, hello. Share what you have, please. El primero, el ejemplo afirmativo. To call here every day.
sorry. You call here every day. Example in affirmative. Example in the affirmative. Okay. You call here every day. Pero era en el verbo to be. Con el to be era. Sí. Yes. Sería entonces. Mientras lo hace, Alexander, continuamos con alguien más. Okay. Emma. What do you have, please? Hola. He is a teacher. Ajá. He isn't a teacher. Okay. Is he a teacher? No tenía más oraciones. Okay. Yes, he is. La cuatro ya cambió. My house is beautiful. Y the sister's car is red. Okay. Demi. Oscar Castro is a display. Carlos Avendaño is not a English teacher. Is Carla my friend? No, it's not. My mother is beautiful. And I live in my father's house. All right. Thank you very much for that. Irma, hi. Hi. Okay. Delmi is an accountant. Margarita is not a singer. Is Carlos a salesman? Yes, he is. They are our neighbors. And Roxana's car. Thank you very much for that. Una más, una persona más y luego concluimos. Ok. Escuchemos a Carlos Avendaño. Ok, teacher. I am salesman. My tailor. Are you a teacher English? English teacher. Yes, he's. Perdón. My house is new. Is Mauricio's car? Okay. Thank you, Carlos. Well, thank you, everybody. Gracias a todos por your participation. Okay. Bueno, gracias a todos por participar. Como les dije anteriormente, al principio de que hoy es el último día para las tareas. Okay. Lo que salga completado, compártela y pues así será. Ok. Gracias por unirse a la clase una vez más. Pues espero el día mañana a las 8 igual. Pero hasta. ¿Cómo es que decir? Nos vemos el día de mañana. Ok. Yes. Hey, teacher. Teacher. Yes. Teacher. ¿El jueves hay asueto o vamos a tener clases? Jueves asueto. Activado. Okay. Jueves vacaciones. Para el jueves, feliz. Happy day. Feliz. Happy Father Day. Feliz. ¿Quién es Mauricio? Disculpe, la tarea número 5 es donde dice My Boss. Ajá. La tarea número 5 es donde está la pantalla, dice My Boss R.M. Argueta. No la veo. En el libro, aquí en línea. ¿El libro? No, aquí en la compu. Yo me meto a la compu y dice tarea número 5. Sí, esa es. Esa es, sí. Sí. Tarea 5 dice, My boss, I am Elmer Argueta. Okay.
Okay. Bye. Okay. See you tomorrow. People, see you tomorrow. Bye. Good night. El que tenga más dudas, que se quede. See you, good night. Aquí me quedo un rato más. Okay. Bye, people. Bye. Pregunta, teacher. Yes. Con respecto a lo que estaba solicitando el compañero ahora. Ah, aquí está él. Y yo me ofrecí. No, pero podemos cambiar, sí, no hay problema. No, no, ahí es decisión, sí, yo me ofrecí, pues, pero no sabía que no podía ser intercambiable o cuál era el tema de conversación, como comentó ahí Sandra, ¿verdad? No, en ese caso no hay tema de conversación, o sea que el tiempo de 10 minutos es para cualquier duda, cualquier algún tema que no pudo entender muy bien, aceptar el tema, todo eso. Ah, ok. Es como un sí, no, pero es que como ella puso eso ahí, no sé quién es ella, pues, pero puso eso, que cómo estábamos repartiendo, si no sabíamos ni el tema a tratar y cosas por el estilo, entonces por eso me quedé yo con la duda ahí de qué era lo que pasaba, ¿verdad? Pero obviamente que esto quedaba a condición de que usted aceptara, pues, el cambio en ese momento, ¿verdad? En ese caso, el cambio no depende de mí, sino de ah. Que se puede quedar a don Carlos. Ok, magnífico. Sí. Yo me salgo y se queda don Carlos. Okay. Así yo tengo más oportunidades para repasar y yo le hago después preguntas, porque hay cosas que no entiendo, pero sería que las repasara yo y después, ya con las dudas que yo tenga, le voy a preguntar. Ok, perfecto. Me parece bien. A ver. Okay. Solo una cuestión. Mañana voy de parte del trabajo, voy a la unión. Como nosotros salimos a repartir, ¿va? Entonces mañana voy para la unión, allá me voy a conectar. Ok. Ah, y le escribo de allá. Ok, perfecto. Chao. Okay. Bye, bye. Bye. Magnífico. See you tomorrow. Muchas gracias. Hello, okay. Ajá. Pues no, acá, ¿verdad? Tratando de desenvolverme, mil disculpas porque generalmente estaba entrando un poquitito tarde, pero es que mi trabajo es generalmente fuera de San Salvador, ¿verdad? Entonces a mí me toca visitar zona para central, todos los pueblos alrededor de San Salvador. Entonces, generalmente estoy entrando algo tardecito. En ese caso, lo que y a veces eso me quita un poquitito de tiempo. Lo que le recomendaría yo es que siempre se quede hasta un poco como hasta ahora, 10 y 12, porque yo siempre me quedo como a 10 y 20, a veces quedan dudas, pero como todos se van, a veces no se queda nadie. Y, sí, claro. Ajá, para que aproveche el tiempo, porque marca el tiempo ahí, de cuánto tiempo se está conectado. No, yo sé, por eso le hacía la aclaración a veces, porque... Sí, generalmente. Bueno, hoy vine pasada las 7:30 y lo que estaba haciendo ahí, no cocinando, porque mi señora cocina, ¿verdad? Pero le estaba ayudando ahí con la tostadita de las tortillas y cosas por el estilo. Entonces ahí cuando vine a ver ya me había pasado la hora nuevamente. Entiendo. ¿Verdad? Okay. Pero pues igual tengo toda la disposición. Quiero corregir, arreglar mi inglés. Hablo un poquito. ¿Verdad? Lo entiendo un poquito también, pero igual mi idea es corregirlo, ¿verdad? Y hacerlo de la mejor manera, perfeccionarlo a la larga, pues esa es la intención de todos, creo yo. Uh-huh. Sí. Para tener un arma adicional, ¿verdad? En estos días. Uh-huh. Sí, pues poco a poco, ¿no? No es de un solo que se va a mejorar. Sino yo sé que no es fácil, ¿verdad? Pero pues ahí estamos, con toda la disposición de salir adelante. Así es, así tiene que ser. Yo le comentaba a la compañera que se quedó hace como 3 días que ella sí estaba un poquito frustrada y que se le confundía mucho. Yo le decía a ella que todo eso de aprender un nuevo idioma, bueno, cualquier carrera, no solamente en inglés, cualquier estudio, cualquier otra cosa que quiera estudiar, requiere de mucha paciencia y de mucha perseverancia. Que si no hay paciencia y perseverancia, pues se no logra nada. Así que yo solo le digo que tenga paciencia, que tenga perseverancia, porque habrá un momento, Carlos, que se va a frustrar. Porque
con algún tema, alguna cuestión que pase, va a quedar perdido. Pero para eso preguntamos, yo creo que para eso estamos abiertos. Exacto, así es. Y eso, ese es el propósito de la clase acá y de este momento, sí. Espacio para que... Bueno, en ese sentido no creo, o sea, si no sé, pregunto, pues. Exacto. Una sola vez pasa el tiempo, lo correcto es eso, pues ir desalojando dudas en el momento que se presentan. Uh-huh. Así es. Para poder seguir adelante, pues, porque si uno va dejándolas por ahí, al final se queda trabado. Está como es, está como es, queda trabado, tiene razón en este caso. Okay. Ahora, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda de los temas que se han desarrollado? No, lo que sucede es que igual el correo de ayuda que me dijeron que se me iba a hacer llegar para poder entrar a la plataforma y todo eso no me ha llegado aún, no sé, porque mi correo se actualizó, ¿verdad? Lo instalé de nuevo en este celular y no he recibido el correo de ayuda, pues, para poderme meter a hacer las tareas y todo eso. Bueno, ahorita ya recibí el libro, ya me lo envió Delmi. Pero el celular, como es un celular sencillito, el que tengo de momento, porque me están reparando el mío, no lo puedo descargar, lo quise descargar ahorita y no pude. Me dice que necesito otro tipo de aplicación y el espacio. Tiene bien poquito, como unos 16 GB de memoria, entonces ya está lleno con las aplicaciones, todo WhatsApp, y la que necesito normalmente para mi trabajo, ¿verdad? Que son los correos y todo eso. Ese ha sido el inconveniente, pero igual, pues, voy a ver qué puedo hacer ahorita en el libro, ¿verdad? Esperemos que ese problema se solucione, porque no solamente tiene que haber estado Juan José, Mauricio, creo que no han podido acceder a la plataforma tampoco ellos. Así que es inconveniente con el correo también. Sí, yo he estado revisando el correo a menudo por esa razón, ¿verdad? Y por la otra, porque... ahí también habían quedado a darme respuesta con respecto a lo de mi celular y tampoco he recibido información, entonces constantemente me estoy metiendo al correo para recibir la información, pero en el caso de acá de lo que es inglés corporativo, pues no he recibido nada y sigo sin efectuar mis tareas de la semana, y como usted dijo, hoy era último día. Sí, es el último día para eso. Pero esperemos no sea ningún problema, porque no ha sido su culpa, ¿verdad? Que eso haya pasado, sino que, bueno, que tampoco sea la culpa de ellos, sino que es algo que suele pasar así en cualquier compañía, en cualquier clase. Claro, bueno, estamos en el inicio todavía, ¿verdad? Sí, nos estamos acoplando. Uh-huh. No creo que se me complique mucho, en realidad el idioma a mí me gusta, ¿verdad? De hecho, pues, aquí en la casa, mi hija la he tenido en un colegio bilingüe. Y ahí nos apoyamos los dos, ¿verdad? Hablamos y todo eso. Ella está desde preparatoria en un colegio bilingüe. Y ya está en sexto grado ahorita, entonces maneja muy bien el idioma a tal grado. Bueno, las maestras que tiene se asombran del inglés que maneja, ¿verdad? Dale. Porque lastimosamente por unos inconvenientes económicos la tuve que cambiar este año, ¿verdad? Entonces está en uno que es medianamente bilingüe, pero nada que ver con lo que tenía en el colegio anterior, ¿verdad? Sí, entonces, pero ahí estamos, le ha servido mucho, y entonces ahí los dos nos apoyamos. De hecho, la molesto yo mucho porque le digo que sé más inglés yo que ella. Entonces molestando, pues, pero no, si se pone a hablar con las maestras, la maestra se quedó así en clase el primer día cuando la entrevistó y le dice a los alumnos, niños, le dice, Ariana sabe más inglés que yo. Para que sea una idea del inglés que manejan en el colegio donde está actualmente. Qué bueno, Manero. Pero ahí vamos, de verdad me gusta, como le digo, y nunca he estado metido en una clase de inglés más que la que recibí en el colegio, un par en la universidad, pero la mayor parte de inglés pues ha sido de la calle, ¿verdad? Sí, entiendo. Escuchando música, viendo películas y cosas, a mí siempre me ha gustado prestar mucha atención a eso, y entonces eso me ha servido mucho, ¿verdad? Bueno. Pero sí, hay muchas cosas que necesito mejorar. Igual, queremos hacerlo. Así va a ser, que será así poco a poco va a avanzar. Poco a poco va a avanzar. Sí, sí. Claro. Poco. Sí. Así es que ahí vamos. De momento estamos bien. Ok, perfecto, me alegra. Vamos adelante, cualquier consulta, ahí lo abordo. Ok, perfecto, entonces está bien. No hay problema. Ok. Feliz noche, Mauricio. Ok, cuídense entonces. Igual, gracias. Gracias. Hasta luego. Nos vemos mañana entonces, ok, cuídense. Primero Dios. Gracias.
computadora.